Una 38 super, esa de los siete chinos, la que protege a aquel hombre de la muerte y del peligro. Efectiva para el fuego y dar muerte al enemigo. Sus descargas son letales, no dejan a ni uno vivo. El que no acate las reglas siempre tendrá su castigo. La del once no perdona, mucho menos el amigo. Es el cártel de la lana, de Aquiles el consentido. Para muchos es el dos, uno de los más malditos. Esa super en las calles lleva su clave grabada. El R56, el que resguarda Tijuana. En el cañón trae su apodo y en el corazón la rana, que fue quien le dio la mano cuando la necesitaba. Bien marcado por la vida y también por tinta china. Tiene marcas en su cuerpo, se asustan cuando lo miran. Es un gladiador de Aquiles, un guerrero del cartel. No se metan con el tos, porque no podrán con él. Madrugada muy violenta, varios cuerpos en la troca. El jefe daba la orden de que limpiaran la zona. Con gusto cumplió el encargo y él subió a la voladora. Cuando su apa esté en peligro, la 38 detona. A veces lo ven alegre, disfrutando muy sonriente. A veces se desfigura, su rostro llama a la muerte. Cuando el jefe da la orden, el tosco se pone verde. Con sus manos hace garras al que tenga algún pendiente. A frontera tan violenta, con gente de todos lados, más quien controla la plaza es un señor respetado. Aquí les dejo la duda, que es muy amigo del Mayo, también del Chapo Guzmán. Saben, tienen su respaldo. Con su gente operaciones hacen de un alto nivel. Inteligencia le sobra y el Tosco siempre con él. Protegiendo y apoyando forma parte del cartel. Ese cartel de la rana, el R56.